Shalom Javerim, recibí en estos días una pregunta interesante y que representa una oportunidad preciosa para utilizarla como disparador, para que las respuestas eventuales a esa pregunta, que es apenas un detalle en la halajá o nuestras costumbres, nos den pie a muchas reflexiones que seguro cada quien de vosotros va a saber hacer, deduciendo en cadena a partir de una respuesta otra y otra y otra, para profundizar en el tono de conciencia que debe darnos nuestro estudio y nuestro crecimiento en Torah. La pregunta en cuestión fue, ¿por qué cubrimos nuestros ojos para decir el verso Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad? Sabemos que es mitzvah, en la Torah mismo está escrito de modo muy claro que debemos decir a la mañana y a la noche Shema Israel. Ahora, ¿de dónde sale la idea o qué viene a decirnos el hecho de que cubramos nuestros ojos para decir Shema Israel? Y aquí que me encontré en uno de los preciosos libros de Rabí Abraham Jamuy, Zichron Tzadik Libraja, que cuenta en nombre de Rabbi Shimshon Meostropolis, Zichron Tzadik Mibraja, algo precioso, que viene a darnos una de las dos respuestas que vamos a compartir hoy para esa pregunta. Lo primero que nos dice, en nombre de Rabbi Shimshon Meostropolis, nos dice que hay un pasuk donde Moshe Rabbeinu se da cuenta, de acuerdo al pshat, de acuerdo al sentido literal del texto, Moshe Rabbeinu se da cuenta de que su piel despide luz. Ha llegado a tal nivel de purificación tras bajar del monte Sinai, ya es mucho más espiritual que físico. Y su piel despide luz. En hebreo, en el original hebreo, es muy interesante observar la relación entre ambas palabras, porque piel se dice or, escrito con ain, y luz es la or, escrita con Aleph. Algo de esto estudiamos cuando estudiamos cerca de la vestimenta, entre comillas, de Adán y Javá, del primer hombre y la primera mujer, que al principio estaban vestidos con trajes de or con Aleph, de luz, y luego pasaron a estar vestidos, luego del pecado, con trajes de or con ain, de piel. Dice Rabbi Shimshon Meostropoli que en el momento en que Moshe Rabbeinu se da cuenta de que su piel destella, despide luz, y que esa luz debe estar en principio guardada para que la gente no tema de llegar hasta él, dice Vaiten al Panav Masve, y colocó sobre su rostro un Masve, un velo. Pero ahora vamos a tratar de entender qué clase de Masve es ese, y si ese Masve, ese velo, está allí para cubrir, o para ocultar, o es que está allí en realidad para revelar y resaltar. Por el contrario, nos cuenta así Rabbi Shimshon en el libro Niflaot Niflaim Maaseja de Rabbi Abraham Jamuy. Dice, la medida de la completitud del hombre está dada por el primero de nuestros padres, el primero de nuestros patriarcas, Abraham. Abraham se llama Abraham Sinhei, y no puede llegar a ser completo de ese modo. Y Abraham de verdad va a llegar a su verdadero tikkun, y a ser capaz de tener descendencia, y de todos los otros elementos de la redención que él va a producir y va a propiciar, a partir de que se incorpora una hei a su nombre. A partir de que el valor numérico de su nombre, de ser 243, pasa a ser 248. Entonces Abraham necesita una hei para llegar hasta allí. Pero su hijo Yitzhak, su nombre vale solo 208. Y para llegar a 248 entonces le falta 40. Está dicho explícitamente, literalmente en la Torah, y fue cuando Yitzhak llegó a los 40 años, Vayehi Yitzhak ben Arbaim Shana, y aquí cuando Yitzhak fue de 40 años, y esos 40, dice Rabbi Shimshon, que es el valor numérico de la palabra Mem,
son el pasaje que necesita Yitzhak para agregar los 40 años a los 208, al valor 208 de su nombre, y poder llegar al número 248 completo en su vida, y así arribar a su tikún por completo otra vez, también él. Entonces Yitzhak nos está dando, Abraham nos dio una letra Hey, Yitzhak nos está dando una letra Mem. Yaakov Avinu, Yaakov, su nombre vale 182, Yud Ayin Kuf Bet, 182, le falta 66 para llegar a 248. ¿Dónde vamos a encontrar estos 66? Dice la Torá que cuando Yaakov Avinu le toca descender a Mitzrayim, dice, y todos los que acompañan a Jacob, más allá de sus cuatro, de sus esposas, son Nefesh Shishim Veshesh, son 66 almas. Y ahí están las 66, el valor 66, que le falta a Jacob para llegar a la cifra 248, que necesitaba él también. Que necesitaba él también para llegar a la completitud de su misión, a la completitud de su tikún. 66, las letras Samech Vav de Yaakov en el medio. Mem, el valor numérico 40 de Yitzhak al inicio. Hey, la letra que tuvo que agregar Abraham Avinu en los tres casos para poder llegar a 248. Las cuatro letras juntas, Mem, Samech, Vav, Hei, nos van a dar en total la palabra Masve. El velo, entre comillas, que se pone Moshe Rabbeinu en el momento en que destella luz de su piel. Ese velo, ¿acaso no está destinado a velar de verdad? ¿Acaso hay un velo físico que está destinado a velar, a ocultar la luz de su piel? Pero de verdad, ese velo con que cubre su rostro y fundamentalmente cubre sus ojos que despiden luz, está llamado a revelar en realidad a Abraham, Yitzhak y Jacob, que en los libros de Kabbalah está claro que las almas de Abraham, Yitzhak y Jacob se revelan en el alma de Moshe Rabbeinu. En el momento en que Moshe Rabbeinu arriba a su más alto tikkun, entonces nos vamos a encontrar que se pone un masvé, se inviste en las almas de Abraham, Yitzhak y Jacob. Y entonces también nosotros, en el momento de decir la frase cúlmine, la frase fundamental que cierra, sella nuestro pacto con HaKadosh Baruj Hu, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nos ponemos un masvé, cubrimos nuestros ojos para investirnos del mérito de las almas de nuestros patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob, en el momento de sellar nuestra unión con el Creador. Pero hay algo más, hay algo más, hay otra respuesta absolutamente maravillosa a esta pregunta de por qué cubrimos nuestros ojos cuando decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y aquí es otro trampolín precioso para todo quien quiera reflexionar acerca del sentido de los números en la Torá, el sentido de los números en la Kabbalah, el sentido de los números en la creación toda. La frase entera, esto lo escuché, me llamó la atención hace años, de mi querido amigo Rav Moshe Armoni, probablemente lo haya dicho en nombre de mi rabbi maestro, a Rav Yitzhak Ginzburg. Dice así, el pasuk entero, el verso entero que decimos, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, tiene valor numérico 1118. 1118, recordad el número. Los cinco dedos de la mano reciben en hebreo los siguientes nombres. Zeret, Zain, Reish, Tav, Kmitza, Kuf, Mem, Yud, Tzadik, Hei, Ama, Alef, Mem, Hei, Etzva, Alef, Tzadik, Bet, Ain, Bohen, Bet, Hei, Nun. Quien quiera tomarse el trabajo, y por ello lo he deletreado, de hacer la cuenta
del valor numérico de los 5 dedos de la mano sumados, va a descubrir que los 5 dedos de la mano sumados valen 1118, como Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hashem Elokeinu, Mar Rabu Maaseja, Meodam Kumach Shevoteja. Hashem nuestro Elokim, cuán abundantes son tus actos y cuán profundos tus pensamientos. Vaya belleza la precisión matemática del puzzle todo, de la creación en que vivimos, y cuánto tenemos por delante para comprender, Javerim queridos. Celebro haber compartido este pequeño estudio con vosotros, y aquí estamos para seguir adelante atrayendo Brajá, Bezrat Hashem. Mi Brajá para todos ustedes. Shalom.